trapped in a nightmare. In my mind, everything that I might fear. And I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. Tours amplifica lo del Magnus, viene también mucho ritmo de juego. Los iniciadores del equipo de Lava se ven muy beneficiados del Global Sign, haciendo imposible para el equipo de Thunder buscar un follow, ¿no? El equipo de Thunder, por otro lado, decide ir por algo un poquito más proactivo, quizás no tantos combos de teamfight, pero mucha solidez durante la fase de líneas. Vamos por un pick de Rubik, Ogre Mayai, Rubik, medio control en pelea como tal, aunque Centauro podría sacarlos de ese aprieto. Pues es un buen juego de Ursa, la verdad, para hacerte sin. Warstone lo agarra, Viper, dos seres encima, la ralentización evita que Centauro pueda seguir avanzando, pero él es un blendengue, como ya lo dije, y esto suena así, el First Blood le pertenece a Oscar, y así derrotó está el Viper, easy. Y el 1-0 llega para el equipo de Thunder Predator, y muy importante sobre todo, ya hemos visto lo bueno que puede y el impacto que puede tener Oscar si es que tiene una buena línea. Así que al ir al Lava puede solamente aspirar a holdear la línea y permitirle a Frank. El Skewer termina agarrando. Arcane Court, Last War, cuidado para que se queda. Qué buena empujada que le acaba de meter. 11 caras en el Magic Skill le permite pelear lo que le dé la gana y regenera rápido para hacer un kill sencillo encima del Silencer. Fueron por lana, salen trasquilados. La incisión del Viper, el spam del Right Click, más el Airshock, el Ursa. ¡Oscar! En la parte inferior cae la venganza de Wudota luego de haberle tomado el First Blood. Sí, también, ¿qué hacía el logro? ¿Por qué se metió ahí? Dijo, ah, por ahí me subo. Ah, no, ¿verdad? No hay rampa. Arcane Core ralentiza. Matthew llega, cuidado con la telequinesis. Lo pone en rango de la torre y con esto logro termina aguantando el tirón solamente por un bulky que es. Está esperando cooldowns. Ojo con Matthew, mete presión. Darma buen aprieto. Rolling Thunder va a conectar a la vez que regenera con la botella. Mientras tanto, Leo hace imposible que Mano que se pueda mover de manera cómoda. Al final termina cayendo Moose, pero a Mago también le termina costando la vida. Logro vaya a buscar retirarse, pero mientras tanto, Leo Style le va a arrancar la vida a Matthew. Magnus dice, se te iba, papu. Los amigos, para siempre. Pandamu, entonces, va a morir. ¿A manos de quién? ¿Frank o Leo? ¿Leo o Frank? Uno, dos, pa' ti, pa' mi lado. Asegurándose un nuevo kill en todo el séptimo para el equipo de Lava. Está bien reñida la partida, amigos. ¿Para qué? Vamos a ver algún smoke. Cuidado. Fiesta. Esta no es tu barrio, amigo. ¿Qué es acá? Boom. Te robaron. Mago con esto. Tiene ya su daga muy, muy rápido. Silencer. ¡Tiny encuentra! ¡Qué buen Global Silence, mano! Ya estoy muerto. Frank, mientras tanto, muy buen Skewer. Matthew va a pasar a mejor vida y lo dejamos en uno por uno. Pero el tradeo a favor del equipo de Thunder porque es Leo Style el que termina cayendo, ¿no? Es tan rápido el combo del Tiny que el Global Silence, o sea, no le da tiempo. Bueno, termina, amigos. Fiestita. El Dominating le pertenece a Darmago. Y como lo predijimos, el impacto del Tiny se comienza a sentir, pero... no hay nada gratis en el mundo. ¡Menos! Toma la ventaja con el Igisoft de Immortal y un común killing spree matando al Ogre Maya. Y buen Rubik termina frenando el avance de Frank, que ya venía con malas intenciones de colocar el RP. Sigue parejo, realmente. Vamos a ver qué tanto logra hacerlo el Lava ahora que el Ursa tiene el Igisoft de Immortal. La torre de la línea de medio se cae a favor del equipo de Lava y en cuanto a dominio de mapa, sí, un poco más dominantes, ¿no? Tepes de respuesta en la línea de medio. Creo que también va a smokear aquí el equipo de Lava. Sí, va a ser otro smoke. El del equipo de Thunder ya se va a disipar, así que probablemente Lava vaya a encontrar una apertura. Y el Terror está en los alrededores, ¿eh? Y al encontró Skewer, viene Magnus, Shockwave, Frank. El bloqueo es bueno. Matthew se acaba de rogar el Shockwave. No va a ser tan sencillo matar aquí a Pandamu. Minos ya comprometió una considerable cantidad de vida, así que tiene que tener extrema cautela porque Terror viene con gasnas, ¿eh? Utilizamos la estampida, pero de manera un poco más a la defensiva. Así que el smoke no muy fructífero que digamos. Frank, en una muy mala posición, termina cayendo la metamorfosis y le termina asegurando el kill. Leo intenta frenar el right click del Terror y no lo logra tan bien del todo. Y ahora, a favor del equipo de Thunder, la fiesta se desata. High ground, cuidado, Swashbuckle. Entra Shieldcrash, no tenemos Rolling Thunder. Mago en peligro, el Ursa Warrior para meter el remate. El Dominating llega para los de Minos. Mientras tanto, Rolling Thunder sigue ejecutando para ir encima de Matthew. El Terrible tiene toda la posición del mundo. Y es así como el equipo de Lava termina perdiendo 4 héroes. Ursa Warrior intenta retirarse con la daga solamente para redar reposicionado. Matthew termina asegurándole la posición a Pacas. Y con esto un 4 por 1 en intercambio. Fueron por Lara, salieron transquidados totalmente. Lava, nada bueno. Ojo, Matthew encuentra el hueco. El objetivo es Wudota. A ver si lo revelamos. Hay Sentry en terreno elevado. Se quiere encargar de él, pero da a conocer su posición. Easy kill. Uy, la primer mayor. ¿Dónde será la primer mayor? Conches. ¡Fiesta! Tras filas enemigas. Iniciamos al pango. Cuidado, el Shieldcrash llega. Metamorfosis, Pacas. En visión total del resto del equipo de Lava que se reposiciona por la ausencia de la Silencer y el Global. Dejamos un poquito a su suerte la torre. Le tiene uno en la línea de medio. Pero primer mayor, por atrás. La estampida, el Warstone llega Mago para poder hacer un triple stun. Minos saltó encima del stun. De igual manera tiene el ángulo para poder matar al Rubik. El Global Silence se hace presente, pero muy tarde. La BKB del Terror la manta a continuación. Termina siendo un 1 por 1 el intercambio mucho más valioso para el equipo de Terror.
Thunder porque muere el Magnus, ¿no? Roshan aún está un poquito lejos de aparecer a inicios de febrero, probablemente. Tiny Combo, Tosa Malancha, Lursa lo recibe de lleno, inmediatamente cruzamos el Rage, el Lover, Mayai. Ya, o sea, hay un, no sé si error de comunicación, porque la idea del Tiny era sacarle la mitad de vida a Luskar, forzarle recursos y retirarse, y Rubik la leyó, pero se metió el Ogre. Primero vamos a ver a Mago iniciado. El Skewer lo clava, no sé a qué, pero lo clava. Mago, déjate llevar, Cayeto duele menos, sin siquiera. Por fin la saga de Mago termina a costa de la Tierra Tier 2 en la parte inferior. La mayor de Singapur, ahí está. Saludo para Jack, muchas gracias por las estrellas. Un saludo para Tony, que no puede salir del Heraldo, que le sigue intentando nomás. El que la hacía la consigue. Buen Skewer. Mejor Global Challenge. Inhabilitamos al centauro. No puede colocar la estampida. Listo. Easy Kill. Y acaba de entrar en un buen snowball y una cadena sucesiva de pick-off tras pick-off. El equipo de Lava. Que sí evitar que cualquier héroe que caiga en sus garras logre escapar. Tiny. Todos avalancha hacia atrás. Pacas castiga. Colocamos el Rage. Por eso sobreextender. Tiene la ventaja de Roshan. Y aún tiene una BKB disponible. Cuidado con Pacas. Va encima de Minos por atrás. El Skewer termina atrapando. En peligro tenemos a Mago que va a terminar cayendo a manos de Minos. Viene Rolling Thunder de la mano de Leo. Intenta controlar. Pero Pacas está hecho una furia. Y con esto Udota pasa mejor vida. Prende la Black King Bar. El Terror Bledón empieza. Guerra se va a enfocar a intentar encima de Lursa. Que es objetivo, Leo está el Daga. Y a la defensiva, el Unstoppable. Llega para Pacas, pero Mago tuvo que comprarse Global Silence. Se acaba de encontrar una apertura. Pero no vale de nada. Pacas termina asegurando tremendo kill. La estampida del centauro le va a permitir dar caza al resto. Magnus se retira, el Skewer, el Ursa Guaro también tiene que intentar escapar. Leemos el juego. Una. La de Dios. Rubik no encuentra. Pero qué barato le salió esto al equipo de Lava. Porque. El top. El Pango encuentra. El Tiny. Sentry. Revela. Rolling Thunder. El rebote. Cuidado. Viper Strike. ¡Ping! Udota asegura el kill. Más bien, mientras tanto, logra escapar con el Forstab. Se acaba de robar el Shield Crash, lo cual le permite resguardar su posición en terreno elevador. A Telequinesis le permite a Pacas llegar. Y con esto, Leostar termina cayendo. Y un tradeo súper parejo. Ambos medios han muerto. 16% de evasión. O sea, bueno, no suman los porcentajes, solo se agregan uno encima del otro. Vamos a ver en la parte del pit, del triángulo de farm. Ya vamos a encontrar a Lursa. Termina porqueando el Rage, termina porqueando la BKB. De igual manera, visión encima de él, no le van a permitir escapar. Es que tiene ojo de Scary. Ursa prende el Satanic solamente para regenerar un poco de vida, pero el Terror lo va a ejecutar. Godlike llega para Pacas. Y el siguiente es el Viper, que no vale ni dos soles, la verdad. Double kill para el poderoso Demon Marauder. El centauro sobrevive y el intercambio. No hay intercambio. Se corrobora. No, disipamos el smoke. Termina viendo. No, qué mentira. Pacas va avanzando. No tiene meta, pero tiene Sander. Tiene la BKB. Termina prendiendo en resguardo por ahora el Silencer. Mientras tanto, el Ursa en 5. Pacas puede alcanzar a alguien más. Tiene ojo de Skadi. Dar Mago tampoco se puede boostear a nadie. Un par de recursos menos para el equipo de Thunder, la verdad, ¿eh? Pero salto, Shield Crash, Swashbuckle. Casi termina borrándose al Rubik. Viene Magnus. Intenta con el Skill. El RP lo termina ganando. Rubik se puede robar el RP. Si se no canceló ningún otro hechizo. Mientras tanto, guardas el Ursa. Bueno, queda merced el Terror. Prende la BKB. Prende Satanic. Mano a mano. Cuidado, Centauro se quiere retirar. Mientras que el Tebeon puede estar en pie de guerra. Y tiene el Sander disponible. Termina sacando la considerable cantidad de vida, pero no era suficiente. Por atrás, Minos está en peligro. Tiene que replegarse. Ya no tiene Rage que valga la pena. No tiene BKB, no tiene nada. Leostar no le permite escapar. Perdón, Darmago asegura un kill crítico encima del Ursa Warrior. Y el Godlike llega para Pacas. Se derrite los héroes del equipo de Lava. Doble kill para Pacas. No tiene nada que hacer en contra del Terror. Rango mil. Es demasiada elevación. No, simplemente no. Es vocal, cuidado. No puede reposicionarse. Centauro, muy buen. Skewer Showwave hacia terreno elevado. Forstaff a la defensiva. Otro Forstaff. Oh, lo sacaron, verás. Y con esto el equipo de Thunder tiene un round más para pelear, porque se acaba de lanzar con todo Darmago. Cuidado que tiene el queso y tiene la BKB. Acaba de sacar de posición Faro Nero y con esto Viper termina cayendo. Mati, mientras tanto, Rolling Thunder deshabilita dos seres. Trans se retira, Skewer Centauro, doble estudio. Habilitamos Terroles, va a buscar al siguiente. Ha perdido tres seres el equipo de Lava, se continúa comprando al final de cuentas el Pangolier. Ojo que Centauro está a punto de morir. Mientras tanto, Pacas, Kider Sander espera paciente. Le puede colocar el Ursa, bueno, tiene que retirarse la duración del Rage. Mientras tanto, el Sander ya ha sido colocado y Leostyle pasa mejor vida a manos del Centauro en combinación del Terrorblade. Y este juego pinta que está a punto de terminar, porque este ha sido un dieback. Tenemos el refresh, así que tenemos nuevamente la BKB, el Sonder. No hay nada que hacer al parecer. La primer tier 4 cae. Vamos, Global Silence. El RP les pone el freno. Minos pega. Mata al primero, pierde el Aegis of the Immortal. Ronda número 2 para el Demon Marauder. Viene el Tiny, todos avalancha. Oscar termina frenando el avance, el Ursa. Mientras tanto con la siguiente meta, eso es todo para el Ursa. Prende el Rage en un desesperado intento de aguantar y evitar lo que se viene en Minos. Regenera con el Satani, pero Darmago lo deja en mala posición. Y con esto el Godlike llega para Pacas. La primer tier 4 ya ha caído. 3-0 solamente le quedan al equipo de Lava para defender. Y al parecer esta partida se ha terminado. Y el Terror League haciendo lo que mejor sabe hacer un Terror. Al parecer eso se termina. Skewer con todos hacia atrás. Cuidado, casi en rango de fuente. Pero casi no es suficiente. Menos. Así lo acepta Pacas.
tumba el trono y es así como Thunder Predator termina ganando la última serie del día de hoy con un marcador de 2-1. Se la cobra al equipo de Lava, que en la fase de grupos